acompañarnos en la videoconferencia de esta mañana. Con este encuentro iniciamos el ciclo de videoconferencias 2016 de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. El tema de hoy es una experiencia en responsabilidad social universitaria, una iniciativa desarrollada por la Universidad Tecnológica del Estado. De presentadores, los licenciados Julio César Martínez Rivera, director de la Escuela de Antropología, y el licenciado William Antonio Gelis, director de Proyección Social de la Universidad Tecnológica del Salvador. Ambos expositores compartirán el proyecto Formación en Historia para profesores de primero, segundo y tercer ciclo básico en Cojutepeque y mostrarán el alto impacto que el caso reviste para los distintos actores involucrados. La presentación contará de dos partes: una contextualización y escenario de la responsabilidad social universitaria y proyección social de la UTED, que estará a cargo del licenciado William Gelis, director de Proyección Social, y una exposición del proyecto como buena práctica en proyección social a cargo del magíster licenciado Julio César Martínez Rivera, director de la Escuela de Antropología. Luego de aproximadamente una media hora de exposición. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Parece que ya no tiene abierto el micrófono. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, en nombre de la Universidad Tecnológica de El Salvador, deseamos manifestarles que nos sentimos muy honrados de participar en esta actividad de divulgación de buenas prácticas en responsabilidad social universitaria y que consiste en el proyecto de formación de profesores en historia para los primeros, segundo y tercer ciclo básico en Cojutepeque, El Salvador. Por parte de UTEC, que están presentes en este salón, la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Máster Ana Arely Villalta de Parada, los facilitadores de la actividad, licenciado Julio Martínez de la Escuela de Antropología, el licenciado William Helix, director de Proyección Social. Nos acompaña también la licenciada Blanca Ruth Orantes, quien es la directora de Relaciones Internacionales y que ha hecho posible esta vinculación con la RLSU a través de la publicación del artículo que ha despertado el interés de la red, y también se encuentra en el salón colegas docentes universitarios. Mi nombre es Noris Isabel López Guevara, estoy a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. Deseo manifestarles que la Universidad Tecnológica de El Salvador en el 2016 cumplirá 35 años de existir. Desde su fundación, la UTEC se planteó favorecer a las grandes mayorías, democratizando la educación superior. Es el cumplimiento de la visión y la misión lo que la motivó a tomar decisiones importantes para hacer realidad su filosofía institucional. Y acá cito textualmente al licenciado Carlos Reinaldo López Nuila, que en su artículo La responsabilidad social de la Universidad Tecnológica de El Salvador, publicado por RLSU en el año 2006 en el libro Proyecto de Responsabilidad Social de las Universidades, nos explicaba cómo el concepto está inmerso en UTEC. Desde el momento de la creación, el propósito de servir al todo social, disponiendo su espíritu y la organización de la estructura organizativa para favorecer al mayor número de educandos. Por eso se ubica en el centro de los ejes radiales de transporte urbano de la ciudad. Por eso se sitúa la cuota de estudios a un nivel accesible para padres y alumnos de limitados ingresos. Por eso da paso a la equidad y renuncia a mecanismos excluyentes, sustituyéndolos por estudios de nivelación. Por eso mismo establece horarios especiales que se adecúa a la lejanía de las viviendas o a la combinación del estudio y trabajo que realizan muchos esforzados estudiantes. Con esta abierta y declarada política de impacto social, la universidad genera desde los primeros comienzos un esfuerzo formativo por el crecimiento del ser humano, lo que se manifiesta en su origen, en su diaria cotidianidad y en sus resultados finales. Para nuestra institución, la responsabilidad social universitaria es un eje de la planeación interna
Ese mismo compromiso y entrega con la sociedad nos llevó a gestionar la acreditación de la calidad, de la cual por tercera vez somos acreedores. Más recientemente, también aparece consignada bajo la línea estratégica 3, realizar una gerencia inteligente y ética de impacto de la universidad en su entorno humano, social y natural. Con base a lo anterior, corresponde desarrollar el componente institucional de responsabilidad social universitaria y el correspondiente a proyección social. Las actividades están orientadas a establecer y poner en práctica un modelo UTEC de RSU, así como establecer un modelo de proyección social que cumpla con la normativa vigente y que se articule con la RSU, ya que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Educación Superior, las funciones de la educación superior son tres: docencia, investigación y proyección social, donde se define que la proyección social es la interacción entre el quehacer académico con la realidad natural, social, ambiental y cultural del país. Es en este contexto que la Universidad Tecnológica de El Salvador desarrolla diversos proyectos de proyección social, para lo cual ha establecido una unidad responsable de su coordinación, el recurso humano, el presupuesto, la logística y una sistematización que permite apoyar a las facultades en la ejecución de las diversas actividades y proyectos. Cada inicio de año lectivo o ciclo de clases se imparte una capacitación para fortalecer a los docentes en el conocimiento de la RSU y la proyección social. Se comparten conceptos, se explican procedimientos y formularios que permiten registrar las diversas experiencias para luego ser evaluadas y rendir cuentas. Hasta la fecha, son muchos y muy diversos los proyectos ejecutados por las facultades en donde docentes comprometidos y entusiastas logran motivar a estudiantes para que de forma voluntaria participen en dichos proyectos en beneficio de la población. Es de mencionar casos como la formación en emprendedurismo, creando planes de negocio orientados a jóvenes, ejecutado por la Facultad de Ciencias Empresariales, el apoyo a las casas de la cultura, que también se realiza a través de la carrera de antropología, la formación en derechos humanos, dirigido a adolescentes que realizan la Facultad de Derecho, entre otros. El proyecto que nos ocupa esta mañana nos llena de especial satisfacción dado el impacto logrado en la formación en historia impartida a docentes que se desempeñan en entornos rurales, que por ese mismo motivo no tienen siempre el acceso a una formación continua. El proyecto, pues, cubre una brecha, una necesidad. Es de destacar la afirmación que hace el Ministerio de Educación de El Salvador en el documento denominado Plan Nacional de Formación Docente en Servicio Público 2015-2019, donde se establece en la página 12 de dicho documento que el problema fundamental de la educación salvadoreña en los diferentes niveles educativos y especialidades radica en el hecho que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por las diferentes administraciones del Ministerio de Educación en los últimos 25 años, no se ha logrado consolidar un verdadero sistema nacional de formación docente, y por ello el cuerpo docente de la educación nacional a todo nivel tiene serias deficiencias. Observamos, pues, cómo la Universidad Tecnológica de El Salvador, a través de la RSU, impacta en la sociedad, a la vez que con el voluntariado de los estudiantes cumple con uno de los objetivos de la educación superior: formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios éticos, tal como lo señala el artículo 2, literal A, de la Ley de Educación Superior. Deseo expresar nuestros agradecimientos a la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria por esta jornada que permite compartir experiencias y por el reconocimiento al ser seleccionados para divulgarla. Felicitaciones a los facilitadores, a los ejecutores de este proyecto y a la Facultad de Ciencias Sociales por este logro. Muchas gracias, maestra Vila, esa es mi participación. Sí.
Muy agradecida, licenciada Mónica Isabel López Guevara. Ahora vamos a las palabras iniciativas de la magíster licenciada Ana Eli Villalta de Parada, decana de la Facultad de Ciencias Sociales del Estado. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Arely de Parada, soy decana de la Facultad de Ciencias Sociales y damos un agradecimiento especial a todas las universidades que están participando de la RLSU y que en este momento nos están escuchando desde aquí, de El Salvador. Para nosotros es un espacio que nos da la RLSU poder compartir esta experiencia, sobre todo con uno de los pilares más importantes de todas las instituciones de educación superior, como es la proyección social y dentro de ella misma la responsabilidad social. En esta mañana, como facultad, vamos a escuchar un trabajo identificado dentro de lo que es la responsabilidad social como producto del trabajo que esta Escuela de Antropología ha realizado y con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y con el apoyo también de la doctora Blanca Ruth Orantes y todos los maestros que han participado, como Julio Martínez, Adilia Castro, que han participado también en la presentación de este trabajo que vamos a hacer en esta mañana. A través de estos espacios, consideramos nosotros que nos permite proyectar, compartir y sobre todo mejorar a través de las buenas prácticas y la participación misma, lo va a decir también, cómo podemos mejorar, cómo podemos fortalecer nuestro accionar en proyección social y responsabilidad social, tomando como referencia las experiencias de otras instituciones similares a las nuestras que trabajan también en acciones y proyectos de esta naturaleza. A través de estas acciones, la UTEC, basada también en su misión y visión, como dijo la señora vicerrectora de investigación, cumple este compromiso de interacción y sobre todo de integración responsable basada en la ética, en los valores, a través de la participación de la comunidad universitaria. Y nosotros lo que queremos es, a través de esta propuesta, de estas acciones, que la sociedad misma se vea valorada y que se vea también beneficiada a través del accionar de estos proyectos. Lo que hacemos nosotros es una identificación de los problemas que consideramos que necesitan atención en nuestra sociedad y que nosotros como institución educativa, a través del conocimiento y a través de las habilidades también y actitudes de los profesionales de estas áreas, podamos nosotros hacer propuestas de solución a las necesidades que han sido identificadas en estas poblaciones en las cuales se han trabajado. Y cito uno de los documentos más importantes dentro de nosotros aquí en la universidad, que esto implica, este accionar implica que nosotros hacemos una comprensión del entorno para hacer propuestas prácticas que vayan en beneficio y que puedan aportar y facilitar a través de nuestra acción dar trascendentes cambios a estas comunidades, como en este momento el trabajo lo va a decir, al departamento de Cuscatlán, en particular el municipio de Cojutepeque. Para la universidad y para la facultad también es un orgullo poder presentar en esta mañana este trabajo que nos permite a nosotros dar a conocer a la sociedad lo que es posible hacer y desde la academia poder también aportar a las soluciones de los conflictos. En esta oportunidad, este trabajo realizado, denominado Formación en Historia y Realidad Nacional del Salvador, dirigido a docentes del departamento de Cuscatlán, ha permitido que maestros de este municipio puedan conocer a través de su experiencia y a través también del conocimiento que la academia les ha permitido fortalecer
conocer mejor la realidad nacional que les rodea y poder interpretar cómo esta realidad incide también en el aspecto educativo y que ellos puedan transmitir también a los estudiantes de educación básica y de educación media de qué manera pueden mejor interpretar y pueden dar también formas y caminos de poder resolver y dar propuestas también de solución a esta problemática de nuestra realidad. Muchas gracias por hacernos partícipe. Felicito desde ya a Julio Martínez, a Dilia Castro, por haber llevado a conclusión este trabajo y a la Vicerrectoría. Muchas gracias también por el apoyo que nos dan a esta iniciativa de proyección social y responsabilidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, señora decana, por su intervención. Ahora invitamos al licenciado William Gelis a presentar la contextualización del escenario. Gracias, buenos días, tengan todos y todas. Agradecemos a la Red Latinoamericana por este espacio de permitir, de dar a conocer las incidencias y las buenas prácticas de responsabilidad social de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Para nosotros, pues, nos sentimos muy complacidos de estar en esta actividad y de poder, pues, explicar acerca del trabajo que la Universidad Tecnológica de El Salvador desarrolla a nivel centroamericano. Como proyección social, la Universidad Tecnológica de El Salvador y como responsabilidad social estamos trabajando fuertemente. Sabemos que la responsabilidad social es un tema que actualmente se sigue desarrollando tanto en Europa como América Latina. El Salvador no se queda atrás. Y la Universidad Tecnológica está empeñada en que este tema es de mucha importancia para el desarrollo a nivel social de una comunidad universitaria. Estamos trabajando en esta temática y tenemos que aprender de otras universidades internacionales. Y para eso es este espacio, para compartir estas vivencias de responsabilidad social universitaria y de proyección social. Antes de darle paso a mi ponencia, quisiera agregar algo, y es que la responsabilidad social al principio era un concepto enfocado hacia el sector empresarial, pero su trascendencia rebasó la organización empresarial para impactar también a las organizaciones educativas. De aquí es donde surge el término de responsabilidad social universitaria. La Universidad Tecnológica de El Salvador, conocida en Centroamérica como UTEC, ha impulsado una estrategia sostenible de responsabilidad social universitaria, alineada, por supuesto, a su visión y misión institucional que le ha permitido involucrar a cada una de las facultades y escuelas y áreas administrativas en un proceso de gestión institucional. Para que se pueda dar la responsabilidad social universitaria en cualquier universidad, debemos tener en cuenta tres elementos claves o tres actores clave: la academia, los estudiantes y la parte administrativa. He aquí donde la Universidad Tecnológica de El Salvador le está apostando a este proceso. Para la UTEP, la responsabilidad social universitaria es parte de su cultura, por supuesto, organizacional, y buscamos impactar en el todo, en el quehacer que la universidad tiene con sus diferentes grupos de interés, principalmente con los grupos más vulnerables de la sociedad salvadoreña. Pero a veces escuchamos hablar dos conceptos, qué es proyección social y qué es responsabilidad social. En muchas ocasiones se suele decir que la proyección social es la responsabilidad social de una universidad. Por supuesto, tal aseveración no está tan equivocada. Existe una relación entre ambos conceptos. Como por ejemplo, es responsabilidad de un docente de formar alumnos excelentes. Es responsabilidad de un docente de transmitir conocimientos al estudiante. Y el estudiante, es responsable de transmitir o transferir los conocimientos a una comunidad. Eso es responsabilidad social. Quiere decir entonces que la responsabilidad social depende también de la forma como se transmita los conocimientos al estudiante.
Con estos conocimientos, repito, él transforma a una sociedad. Y eso es lo que busca la Universidad Tecnológica de El Salvador, en transformar una sociedad en varios escenarios: económico, social y cultural. Pero es importante destacar que dicha relación en un concepto es parte del otro. Es decir, que la proyección social forma parte de las siete materias de la responsabilidad social. Esto afirma que la proyección social viene siendo la ejecución de proyectos y actividades que mediante procesos se logra desarrollar una comunidad o una sociedad. Sin embargo, según la ISO 6000-2010, se define como responsabilidad social una organización, los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente a través de un comportamiento ético y transparente que contribuya, por supuesto, al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de una sociedad. Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas y, por supuesto, que cumpla con la legislación pública aplicable y sea coherente con la normativa internacional del comportamiento. Y, por último, que esté integrada en toda organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Dentro de nuestro plan estratégico que mencionaba nuestra vicerrectora de investigación y proyección social, hay un marco normativo que hay que respetar. Y dentro de los estatutos de la UTED establece en el artículo 6 los objetivos que busca la Universidad Tecnológica de El Salvador. En el artículo 6 son objetivos de la universidad los siguientes: formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales. Aquí estamos aplicando la responsabilidad social. El docente tiene la responsabilidad de formar a esos profesionales cognitivamente. Cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal. Por supuesto que es una responsabilidad de cualquier institución de educación superior de velar por el legado cultural. Nos orgullece, y quiero compartir esto con las universidades hermanas latinoamericanas que están en contacto con esta videoconferencia, que somos la única universidad en el país, y me atrevo a asegurar a nivel centroamericano, con un museo de antropología. Esto quiere decir que somos responsables de conservar el legado cultural de este país. Contribuir a la solución de la problemática social que vive la comunidad salvadoreña a través de una efectiva y oportuna proyección social y responsabilidad social. Dentro de este marco normativo, y teniendo en cuenta nuestro plan estratégico trazado desde 2014 a 2018, se apuesta a un plan de responsabilidad social universitaria que contempla lo siguiente: implementar y desarrollar el modelo de responsabilidad social universitaria a través de la difusión entre todos sus empleados. Vamos a trabajar talleres, vamos a impregnar el concepto de la responsabilidad social universitaria, no solamente en la academia, sino en los empleados y en los estudiantes, por supuesto, que hacen parte de este plan estratégico. Desarrollar procesos académicos congruentes con el enfoque de la responsabilidad social universitaria. Sabemos que estamos aprendiendo, pero lo importante es desarrollar esta temática en beneficio de una comunidad educativa y, por supuesto, de su entorno. Fomentar procesos de investigación universitaria bajo el enfoque de la responsabilidad social universitaria. Recordemos que está muy ligada la investigación con la proyección social. No podemos desligar estos procesos que tienen que ver con la formación de un profesional en la educación. Dentro de este marco normativo, la ISO 6000-2010, la UTED asume la responsabilidad de la organización ante los impactos de sus decisiones y actividades ocasiona en la sociedad y en el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible. A eso es lo que le estamos apostando como universidad tecnológica, ese desarrollo sostenible. Somos conscientes que la UTED está comprometida en su entorno.
siente la necesidad de orientar su concepción de proyección social y de responsabilidad social universitaria dentro del marco general de su visión, articulando con proceso todo desarrollo social y económico y cultural en el contexto institucional y los contextos locales y regionales. Dentro de este marco normativo y dentro de nuestra estrategia de responsabilidad social de la UTEP, tiene una estrategia basada en dos tipos de proyectos. Es aquí donde nosotros, como universidad, desarrollamos la proyección social. Proyectos de proyección social, estos se desarrollan de 1 a 3 años, y las actividades de proyección social tienen un periodo de 3 ciclos. Quiero agregar lo siguiente en esta parte, y es que nuestros estudiantes desarrollan la proyección social de manera voluntaria, de manera altruista. Nosotros no le damos, digamos, las horas sociales de estudiantes por su desempeño en esta labor. Hemos creado una mística, un sentido de pertenencia del estudiante de la tecnológica en sensibilizarse con los problemas sociales del país. Es ahí la responsabilidad social que tenemos como universidad. Esto a su vez están alineados u organizados en una misma dirección o que llamamos una línea de proyección social que tiene que ver mucho con la formación profesional en el estudiante o las asignaturas o carreras que la universidad desarrolla. Nos hemos enfocado en prevención de la violencia. Sabemos que América Latina está padeciendo este cáncer y queremos también trabajar en la prevención de la violencia a través de nuestros estudiantes y coordinado por un grupo de docentes especialistas. La Escuela de Derecho, a través de la Cátedra de Derechos Humanos, estamos trabajando este tipo de temáticas. La Escuela de Psicología está trabajando mucho la prevención de la violencia y estamos también desarrollando temas que tienen que ver con el bullying escolar hoy en día en Latinoamérica, que es un tema bastante controvertido. De igual manera, emprendimiento. Tenemos una Facultad de Ciencias Empresariales que está desarrollando proyectos que tienen que ver con el emprendimiento y desarrollar las comunidades en la parte económica y social. Medio ambiente, por supuesto, nos preocupamos y somos responsables de los cambios climáticos que está afectando Latinoamérica y el mundo. Sin dejar a un lado, también tenemos una línea de proyección que es la identidad cultural. Como les dije al inicio, somos la única universidad del país que tenemos un museo de antropología y que a través de él estamos dejando un legado cultural a este hermoso país centroamericano. También estamos enfocados a la línea de turismo, teniendo en cuenta que tenemos la carrera de turismo. La parte de tecnología de informática y comunicación, que es lo novedoso, con la Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas. Resumiendo un poco, la prevención de la violencia, pretendemos contribuir a la mitigación de este flagelo que afecta al desarrollo social del país. Por supuesto, el medio ambiente, lo citaba anteriormente, el desarrollo sustentable y sustentable del país, el emprendimiento, desarrollo de un liderazgo proactivo y productivo y la identidad cultural. Seguidamente, como Universidad Tecnológica tenemos un impacto de DRCU en la UTEP. Y es que la UTEP busca lograr 4 diferentes impactos con su responsabilidad social universitaria. El primer impacto es el conocido como el organizacional, que tiene que ver con el concepto de campus responsable. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que vamos a trabajar en la parte laboral. Debemos tratar de unificar en esta responsabilidad social los aspectos laborales, ambientales, los valores. La Universidad Tecnológica se caracteriza por trabajar sus valores institucionales. Y no solamente la práctica de estos valores sea solamente en los estudiantes, sino en el personal académico, sino también en el personal administrativo, el personal de ordenanza y de la institución educativa. Vamos también a trabajar el impacto cognitivo que consideramos de mayor importancia como educación superior. Este tiene que ver con la misma calidad con que se enseña a los estudiantes. Todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y la construcción curricular que deriva en el perfil del egresado que se está formando. Eso hace parte de la responsabilidad social universitaria de una casa de estudio. Y finalmente, el impacto social que va relacionado
que va relacionado con los vínculos de la universidad con actores externos. Aquí es donde entonces entra a jugar un papel importante la figura de la proyección social, un papel donde nos convirtamos como universidad promotores de un desarrollo sostenible. Me faltó el impacto cognitivo. En este impacto cognitivo tiene que ver con la misma calidad con que se enseña a los estudiantes. Aquí estamos tocando el tema epistemológico, que se considera los principios fundamentales de todo método y conocimiento. Y por supuesto, la parte deontológica, que es el deber y la obligación de ser y la responsabilidad que tenemos como casa de estudio de formar buenos estudiantes y que puedan aportar un grano de arena a la sociedad salvadoreña. Para ir terminando con mi ponencia, tenemos un resultado de responsabilidad social universitaria y de proyección social. Y es que desde el año 2008 hasta la fecha, las facultades, las escuelas, a través de la proyección social y responsabilidad social universitaria, han beneficiado alrededor de 4.000 familias. Esto es la parte estadística y esto es lo que reafirma el trabajo que esta casa de estudio en Centroamérica está haciendo en beneficio de un país. En situación de vulnerabilidad en 12 municipios del país y lo más importante, más de 7.915 estudiantes. Les comento algo, que somos la universidad en el país, en El Salvador, con una población de 24.000 estudiantes, de las universidades privadas, por supuesto. Se han involucrado en proyectos de responsabilidad social universitaria y proyección social de manera voluntaria entre los años 2013 y 2015. Lástima el tiempo, ¿verdad?, para poder ampliar más sobre el trabajo que la Universidad Tecnológica desarrolla y compartir con todas las hermanas universidades latinoamericanas que hacemos parte de esta red. Bueno, aquí hay unas evidencias fotográficas del trabajo que la universidad hace a través de sus cátedras. Lástima el tiempo, repito, podríamos definir cada cátedra y qué desarrolla cada cátedra: la cátedra de género, la cátedra de derechos humanos, la cátedra de realidad nacional e igual que investigación. Entonces, aquí tenemos ya algunas fotos, unas evidencias para compartir con ustedes todo el trabajo y el quehacer de la proyección social y la responsabilidad social que esta casa de estudio desarrolla en este país, en Centroamérica, El Salvador, conocido como el pulgarcito de Centroamérica. Creo que hasta aquí me quedo para darle paso a nuestro siguiente ponente, licenciado Julio César Martínez, en donde él estará compartiendo un proyecto que ha dado mucha connotación o ha generado impacto en la población salvadoreña. Así es que me despido con esto y gracias por esa oportunidad que nos brinda para exponer nuestro quehacer en la proyección social y responsabilidad social de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, licenciado Félix, por socializar el contexto y los escenarios de la responsabilidad social universitaria y proyección social de la UTEL. Ahora entonces. Buenos días a todos, muchas gracias por habernos invitado a hacer esta presentación. Quiero agradecer inicialmente a la doctora Orantes, que ha facilitado este contacto, a nuestra decana y a la señora vicerectora de Proyección Social, así como al licenciado William Félix, que nos ha posibilitado el acompañamiento en el marco de este proyecto, en donde hemos estado trabajando juntos dentro de la Escuela de Antropología con la maestra Adilia de Rivas, que ha sido un soporte impresionante para el desarrollo del proyecto. Quiero disculparme de antemano porque ando un poco mal de la garganta, de manera que tengo que explicar que esta no es mi voz real, ¿no?, que es un poco menos gruesa que ahora. Quiero comentarles a todos, en términos de generalidades del proyecto, que nuestro país tiene alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados, es uno de los países más pequeños en toda América, y que nuestra distancia de frontera a frontera, de norte a sur, que es más o menos 325 kilómetros. El ancho más corto dentro del país son 80 kilómetros para llegar a la costa desde la frontera con Honduras,
es un país relativamente pequeño. Nos dividimos administrativamente en 14 departamentos y 262 municipios, de los cuales este proyecto ha abordado uno de los 14 departamentos y 3 municipios importantes dentro de este departamento. El Coatepec es la cabecera departamental del departamento de Cuscatlán. Y en este departamento hemos estado trabajando en Monte San Juan, El Carmen, Santa Cruz, Michapa, San Cristóbal y Coatepeque, con énfasis en los primeros 3. Cuscatlán es un departamento que queda a unos 28 kilómetros de la ciudad capital, está relativamente cerca, y el enfoque de este proyecto está en el área de la educación. La educación en El Salvador no es tan fácil de definir en términos estandarizados. Es decir, no es lo mismo hablar de educación en San Salvador que hablar de educación en uno de los departamentos. No es lo mismo hablar de educación en el área urbana que en el área rural. No son los mismos profesores y ciertamente las características de los alumnos, tanto en el sector urbano como en el sector rural, son distintas, al igual que pasa con la educación pública y la educación privada, que tiene características bastante disímiles. Entonces, a nosotros nos correspondió trabajar en un área muy desfavorecida, que se encontró con profesores que tienen cualidades y características positivas diversas, pero que además tienen falencias impresionantes que uno desde la ciudad no puede imaginar tan fácilmente. Esto hace también, de parte de los profesores, entender conscientemente cuáles son sus debilidades y facilitar los procesos educativos entregándose abiertamente a la orientación, dirección que tienen los facilitadores para este proceso. Creo que ese es uno de los factores de éxito de este proyecto. El hecho de que los profesores sean capaces de entender y de comprender que es necesario superar sus debilidades. Y eso nos llevó a nosotros a poder armar como identificación del proyecto un área de conocimiento dentro de las humanidades, que es a lo que corresponde a la Escuela de Antropología, con una línea de acción que es además nuestro centro dentro de la escuela, que es la identidad cultural, tratando de fomentar valores como la innovación permanente en este proyecto, un liderazgo institucional que hace notar a la Universidad Tecnológica en el marco de la educación, no solamente a nivel superior, sino en este caso también de la educación que sirve a sectores, a áreas de primer nivel. Nosotros definimos algunos objetivos en este trabajo inicialmente. Nos interesaba el realzamiento, el relevamiento de la identidad nacional con un programa que tuviera como centro la formación en historia de El Salvador con los maestros y las maestras. Este grupo inicial de maestros y maestras era de 18. Entonces nos interesaba muchísimo generar un proceso de afianzamiento de la identidad nacional. El Salvador tiene a la base de este objetivo algunas ideas que pueden ser contradictorias. No tenemos los mismos héroes toda la población. Esta es una sociedad polarizada, una sociedad en donde uno encuentra sectores que tienen un pensamiento contrario a lo que tiene el pensamiento de otros sectores. Nuestros héroes son distintos. Comprendemos la historia de diversa manera, de distinta manera. Tenemos un imaginario social, tenemos un imaginario histórico que es distinto también entre los grupos sociales. Uno de los factores de la paz es la generación de una identidad cultural propia que nos abarque a todos los salvadoreños, y por eso la importancia de generar un proceso que llevara a la consolidación de una identidad nacional que fuera homogénea y que fuera común. Específicamente buscábamos mejorar la fuente de información para la información primaria y secundaria sobre la historia de El Salvador con los profesores. Motivarles a que buscaran nueva información, ya que uno de sus basamentos eran los textos de hace 10 años, 5 años, y los mismos textos sin diversidad de fuentes. También buscábamos multiplicar conocimientos, y una cosa que nos parecía muy importante, la generación de sentimientos y actitudes en torno a la salvadoreñidad. Es decir, el sentirse salvadoreño y el sentirse formando parte de un grupo importante dentro de esta sociedad. Igualmente, a partir de una experiencia muy significativa nuestra, nos propusimos un tercer objetivo.
y este era generar espacios para el fomento del uso de la tecnología aplicada a la educación, por medio de modalidades de entrega semipresencial de los cursos, diversos contenidos y la publicación digital en empresa de procesos de trabajo como ensayos, monografías elaborados por los docentes mismos. Es decir, este tercer objetivo fue el resultado de los primeros encuentros con los profesores. Nuestros primeros encuentros nos llevaron a darnos cuenta de estas palabras iniciales que he tenido en torno a la educación, de cómo es distinta la educación a nivel del área rural y a nivel del área urbana, y cómo es distinta la educación para sectores económicos también que son diferentes. Es decir, gente muy pobre tiene niveles de educación, tiene actores de la educación, tiene sujetos de la educación que tienen también una formación muy pobre. Y esto, dicho así, pareciera muy rápido, sin embargo, como ejemplo y como indicadores, debo decirle que los profesores del área rural deben caminar para llegar a sus lugares de atención. Por el otro lado, son profesores que día a día se enfrentan con la violencia de este país, que es una violencia desmedida, que ha sido, digamos, muy, a lo largo de los años, ha sido demasiado en creciente. Hoy día tenemos, de acuerdo a las autoridades nacionales, alrededor de 23 fallecidos diariamente. Sin embargo, esto ha llegado a 30 y en algún momento a 40 fallecidos diariamente. O sea, y a esto se enfrentan los profesores. Los profesores además se encuentran en un contexto de violencia en la medida que parte de sus alumnos también forman parte de los grupos delincuenciales. Y esto deben manejarlo de una manera muy, muy, muy franca y muy cuidadosa. Pero hay otro elemento. Estos profesores no tienen acceso al Internet y no han tenido acceso al Internet durante todos los años de su existencia. En el 90% de los casos, los profesores cuando llegamos no tenían correo electrónico, y en el 95% de los casos los profesores no tenían acceso a una computadora. Entonces, esto nos daba a nosotros la idea de que el proyecto tenía que enfrentar una serie de debilidades que no llegaran solamente a conformar una nueva identidad cultural más homogénea de la población, sino también a enfrentar estos elementos de carácter formal como la tecnología, pero que de cualquier manera también significa un obstáculo para poder ejercer el desarrollo de los contenidos y lograr el objetivo o finalidad principal. Nosotros realizamos a partir de esto, en este contexto de Cuscatlán, una formación que considerábamos desde la perspectiva académica muy central y muy focal, que es el asunto de la historia nacional, en la medida que la historia nacional ha sido llevada y traída, y como dice uno de los estadistas de este país, la historia está escrita por los vencedores, y son los vencedores finalmente los que deciden cuál va a ser la historia. Nuestro trabajo en términos históricos es más científico, pretende una realidad que lleve efectivamente a conocer la verdad, y además no hay una pretensión de carácter ideológica. Hay elementos históricos importantes, relevantes, que son vistos de diferentes maneras, desde diferentes perspectivas, en esta sociedad que antes se trataba de determinar como una sociedad polar. Nosotros buscamos en este trabajo disminuir la brecha tecnológica, facilitando el acceso a la información, a los adelantos tecnológicos, a las nuevas metodologías de enseñanza, y por el otro lado, entendemos con esto que la UTEC se proyecta hacia la población educativa más necesitada, que como bien ha dicho nuestra vicerectora y el director de proyección social, tenemos una visión de trabajar con sectores poblacionales amplios, y esto también se puede ver identificado en el marco del proyecto. El método de trabajo, dentro de la capacitación que nosotros utilizamos, siguiendo el uso de una metodología que incluyera aspectos virtuales, trabajamos con sesiones semipresenciales que tenían sentido cada 15 días o cada mes, para que los profesores pudieran acceder a un laboratorio informatizado dentro de la universidad y seguir dentro de este laboratorio las clases virtuales. ¿Por qué hacerlo dentro de la universidad y no hacerlo en el sector de Cojutepeque? Bueno, fundamentalmente porque en Cojutepeque no había acceso a las computadoras y porque nos interesaba seguir muy de cerca, uno a uno, la forma como ellos estaban asimilando la tecnología y el uso de las computadoras.
Luego desarrollamos una serie de talleres. Talleres para nosotros tiene el significado de una actividad educativa en la cual se participa haciendo y produciendo productos didácticos. Y esto también fue parte de nuestra metodología. Una metodología importante y transversal a todo lo largo del proyecto fue la investigación. Además, elaboramos como parte de los procesos de investigación una serie de ensayos que tenían a la base la problemática educativa dentro de su escuela, dentro de su cantón, dentro de su caserío, dentro de su municipio, dentro del departamento. Una serie de conferencias con líderes denotados dentro de la sociedad, líderes sociales, líderes económicos, líderes políticos, líderes culturales, también se desarrollaron conferencias con este tipo de líderes que pudieron participar cara a cara con los profesores de Coatepeque. Igualmente, introducimos, promovimos, dirigimos, orientamos y casi ordenamos la aplicación de tecnología para cualquiera de las actividades en las cuales estábamos realizando, bajo el entendido que este era uno de los elementos centrales de obstáculo para poder generar un mejor conocimiento de parte de los profesores. En esto también nos fuimos trabajando a la par de ellos en proyectos, en actividades de carácter muy específico, ¿no? Aquí el trabajo de lectura, el trabajo de actividades en la cual los compañeros profesores producían didácticamente juegos, por ejemplo. Teníamos acciones de reflexión, nos encontrábamos con desarrollo de nuevos documentos por parte de ellos, etcétera. Esta serie de actividades fueron el resultado de las anteriores elementos metodológicos que fueron decayendo en esta serie de productos y procesos que en muchos de los casos generaron productos específicos para que fueran a ser trabajados dentro de cada una de las escuelas. Tuvimos en muchos casos la producción, por ejemplo, de juegos didácticos como rompecabezas en algunos casos, y en otros casos también juegos muy parecidos a los juegos con los cuales los niños trabajan dentro de sus aulas, y los profesores mostraron estos juegos de una manera muy orgullosa también a los estudiantes. Como los grandes temas de capacitación en este proceso, encontramos la metodología de investigación social, las evaluaciones del aprendizaje desde los profesores hacia sus estudiantes, una técnica de redacción de documentos e instrumentos de evaluación que identificamos la falencia en la redacción y en la gramática que todavía hoy debemos superar, pero que ya hay un atrevimiento para poder desarrollar, elaborar documentos de parte de los profesores que hasta ese momento, año 2014, por ejemplo, no se producían. Empezamos a aplicar tecnología a las ciencias sociales, que los profesores hoy son capaces también de indicar a sus alumnos que utilicen la tecnología en su casa para poder desarrollar sus tareas, sus labores, sus asignaciones que deja el profesor. Esa es una cosa que nos llamaba mucho la atención porque muchos alumnos tenían computadoras, pero los profesores, por ejemplo, no tenían computadoras. Entonces, ahora podemos tener esta alianza de la tecnología desde el profesor y desde el alumno. También desarrollamos algunos contenidos vinculados a la aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza de las ciencias sociales, que no es exactamente igual como enseñamos matemáticas o enseñamos ciencias de la naturaleza. Esto tiene una metodología particular más vinculada a la población y que puede tener una vivencia excepcional en la medida que el estudiante pueda entender a su sociedad, a su micro sociedad, a su caserío, a su cantón, como un laboratorio social. Encontramos también temas como el Estado de Derecho para poder hacer comprender cómo funciona la sociedad en términos legales, las formas diversas de participación ciudadana, el factor étnico dentro de la cultura y la identidad, la migración, los derechos de los migrantes, siendo que este país tiene más o menos el 30% de su población fuera de El Salvador, el medio ambiente, el cambio climático, talleres de diseño de material didáctico, contextos históricos mundiales que lleven a entender cómo este país se encuentra en el marco del mundo, el modelo agroexportador en El Salvador,
El militarismo en El Salvador, del cual tenemos una historia más o menos de 49 años de militarismo como conductor, como conductores del Estado, que es importante develar cómo funciona esto. El conflicto, la negociación, los acuerdos de paz, la democracia para nosotros es importante en el tema de la posguerra y entender el rol de las instituciones del Estado. Los usuarios de este programa, como hemos conversado previamente de forma directa, han sido los profesores que ahora llegan a 40. Y nosotros comenzamos con 18 profesores, que era el grupo central inicial de origen de esta actividad de capacitación. Este grupo ha ido creciendo, y no porque hemos, vamos a decir, reclutado más maestros. Ha ido creciendo porque los maestros se han ido sumando en la medida que han encontrado, identificado en sus compañeros profesores nuevas habilidades que antes no se tenían. Y además tengo que decir, la vinculación de un grupo de profesores del sector rural con una universidad reconocida en el país como la primera universidad privada, también hace sentimiento de tratar de meterse en un proyecto en donde se pueda recibir beneficios que lógicamente deben ser beneficios importantes para ellos. Una de las bondades del proyecto es que estos 40 maestros trabajan ya con una serie de estudiantes. Nosotros hemos identificado, sumando, tratando de entender cuántos son los alumnos de estos 40 maestros, y hemos identificado alrededor de 3.000 alumnos de cada maestro, de tal manera que el beneficio de manera directa es para 40 profesores, pero el beneficio de manera indirecta es para 3.000 estudiantes. Cada maestro, además, no solamente es un maestro, cada maestro es un líder comunitario, un personaje dentro de la comunidad que es entendido, que es aplaudido por sus dotes de liderazgo y por su conocimiento, y el resto de la población se lo reconoce a él. Probablemente no haya un reconocimiento a nivel nacional de la capacidad y de las cualidades del maestro, pero esto sí lo encontramos en los cantones y en los caseríos. Uno de los logros que podemos identificar son, bueno, primero, los profesores ya están desarrollando sus conocimientos en temas actuales, históricos y de la realidad nacional en las aulas. Lo que hemos nosotros visualizado como hitos históricos que han sido falseados, han sido reaprendidos de parte del maestro. El maestro se puso a disposición para desaprender y a partir de eso encontrar nuevos elementos que contribuyeran a la formación de sus estudiantes. También hemos identificado a los profesores que están buscando más información que la información que tenían previamente. Los profesores están usando ya tecnología en los procesos de enseñanza, aprendizaje en sus centros escolares. Ahora ya los profesores están buscando información, están desarrollando juegos didácticos basados en tecnología y están promoviendo también en sus alumnos el uso del internet, de la computadora o de los smartphones como elementos de aprendizaje también. Los participantes están aplicando nuevos conocimientos y técnicas en el abordaje investigativo. Hasta este momento, del inicio del proyecto, año 2013, los profesores no hacían trabajo de investigación. No tenían idea de lo que era hacer un trabajo de investigación y buscaban información en la comunidad de una manera sistemática. Ahora generan construcción de información a partir de la sistematización de la realidad local con planes de investigación en un proceso que hoy día nos está llevando a la construcción de 3 monografías de pueblos y cantones y caseríos donde los docentes laboran y que esperamos tener estas 3 monografías más o menos en un par de meses. También tenemos testimonio de los profesores. Los profesores nos dicen, miren, conocemos ahora mejor el lugar donde trabajamos, entendemos mejor a los niños con los que trabajamos, aportamos no solamente a la construcción de la comunidad, la educación de la comunidad, sino también a la cultura y la historia. Y tenemos nuevos elementos que van diciéndonos que el profesor ha mejorado. El profesor ahora nos dice, ¿cuándo voy a producir esta investigación dentro de mi comunidad que están haciendo ya los otros compañeros? Una de las evidencias que tenemos de este trabajo son las historias de problemas educativos que son contados desde la perspectiva del profesor. Nosotros estamos acostumbrados a leer sobre problemas educativos desde la perspectiva de Ausubel, de Piaget, de Vygotsky, de los grandes teóricos de la educación. Y de repente nos encontramos con que los profesores del área rural del Cantón X presentan y escriben un problema educativo
y además presenta sus soluciones desde su propia perspectiva, y uno es capaz de extraer, de abstraer a partir de este cuento, de este problema educativo muy local, teorías significativas para el desarrollo de la educación. Creo que este es un aporte importante de parte del proyecto, el hecho de contar con problemáticas educativas que son contadas desde la perspectiva del profesor y no desde la perspectiva del técnico, que generalmente tiene otra visión. Estas son nuestras aulas virtuales de apoyo. Las aulas virtuales de apoyo son aulas a partir de las cuales se inscriben los profesores y pueden acceder en el momento que tengan tiempo y que deseen, juntamente con un tutor que está avanzando en el acompañamiento de estos profesores en esta aula. Tenemos eventos de capacitación distintos en estas fotografías. Están los profesores juntamente con la maestra Lidia de Rivas y la licenciada Sofía Alballero, que encontramos de azul en la fotografía de la derecha para mí, y que son el desarrollo de los juegos educativos que los profesores están planificando y trabajando, diseñando en las mesas, y que lo están haciendo para probarlos ellos, para que posteriormente estos juegos educativos se apliquen en el desarrollo de sus clases. Es muy interesante ver cómo la historia de Cojutepeque se plasma en estos cuadros, en estos juegos didácticos, y que los estudiantes los van asimilando también como una manera lúdica del aprendizaje. Los profesores también se reúnen con nosotros para discutir sobre este avance de este proyecto y van definiendo las maneras de hacer la multiplicación de los logros que han tenido. Estos logros también se traducen en una feria de logros de maestros en la cabecera departamental, en un día en que paran toda la ciudad, detienen el trabajo de toda la ciudad, presentan sus logros, y ahí están los juegos educativos que ellos han tenido. Por un lado, encontramos juegos que son adecuados para niños, que tienen los colores, que tienen la modalidad, que al niño le gusta y que además va descubriendo con sus preguntas y sus respuestas, con las trampas que el juego tiene, con las penitencias que el juego tiene, nuevos elementos. Eventos de capacitación distintos en donde nuestro equipo de trabajo dentro de la universidad también favorece este encuentro con los profesores para compartir lo que se ha hecho, las dificultades y los logros que se van teniendo dentro de este proceso. Igualmente hacemos las evaluaciones que nos permiten a nosotros poder entender exactamente cuánto estamos logrando con el proyecto, y hasta ahora sentimos una enorme satisfacción, diciendo además que es necesario mejorar en diversas áreas, pero que lo considerado inicialmente dentro del marco del proyecto se ha logrado. En estas fotografías que vemos ahora, los profesores por primera vez tocando computadoras, por primera vez tratando de entender qué cosa es el usuario y cómo se maneja una clave. Quiero decirle que tuvimos a 20 estudiantes nuestros acompañándonos en este proceso, con un estudiante nuestro con cada profesor, para enseñar a ingresar a su computadora para poder entender cómo funciona el aula virtual. ¿Difícil? Sí, pero yo tengo que decir que es un proyecto muy lindo, porque a nosotros nos demuestra el poder que tiene la educación. No solamente en los niños que están trabajando con ellos, sino el poder que tiene la educación en el desarrollo de los profesores. Abrir los marcos de pensamiento y entender nuevas ideas, generar nuevos compromisos, asumir nuevas pasiones y encontrarse de repente con que lo que hemos estado haciendo antes, que lo dicen los profesores, no es exactamente lo que debíamos hacer. Lecciones aprendidas que hemos hecho reflexivas para nosotros. Una primera lección es que hay que invertir en el sector de la educación. Este promueve la multiplicación de los conocimientos, de los valores y las actitudes. Mientras más invirtamos en este sector, vamos a tener un mejor país, seguramente. Uno de mis compañeros dentro de la Escuela de Antropología, el maestro Segueda, me indicaba hace unos días: Julio, lo que tenemos que hacer es sencillamente multiplicar este proyecto por 100. Hagamos este proyecto en 100 lugares de todo el país. Con solo eso que hiciéramos, me decía, seguramente vamos a tener cambios en educación a nivel rural. Yo creo que sí, pero también tenemos un montonazo, diversas actividades y diversos problemas a los cuales tenemos que enfocarnos. Pero este es un proyecto que debería continuar en otro sector, en otra sección, en otro lugar del país, seguramente. Una segunda lección: las percepciones sobre el funcionamiento del sector de educación requieren de ser más afinadas.
Lo que decía inicialmente es que la educación no es la misma en todos los lugares, ni los sujetos, actores de la educación, actúan exactamente igual en todas partes. Esto es necesario afinarlo, hacer diferenciaciones entre lo que es una escuelita rural en un caserío en donde la gente no tiene que comer, en donde el cipote llega, el niño llega sin desayunar, y un colegio público, un colegio privado de pago en donde al niño lo llegan a dejar en un vehículo. La educación no es exactamente igual. Una tercera lección es que los grupos de proyección social con docentes y estudiantes tienen mejores efectos. No solamente con estudiantes. Hay grupos de proyección social con estudiantes que son importantes, pero cuando el grupo de proyección social se hace acompañar de profesores y estudiantes, el resultado es mejor. Y ojo, no solamente con profesores, también con estudiantes. Una cuarta lección aprendida es que los procesos de formación requieren de interdisciplinariedad. No es verdad que la gente tiene un solo lado dentro de su formación, dentro de su construcción social. La gente no solo es psicología, la gente no solamente es salud, la gente es muchísimo más. La gente tiene diversas áreas que deben ser atendidas de manera multidisciplinaria. Los equipos interdisciplinarios deberían formar parte de la visión de la proyección social. Debemos sistematizar la experiencia como una quinta lección para la replicabilidad. Creo que las universidades en general, las instituciones en general, la Universidad Tecnológica en particular, desarrolla acciones de proyección social, acciones educativas, experiencias metodológicas en sus aulas que deben ser escritas por los profesores o por los actores de quienes están ejecutando esa acción de proyección social o de investigación, que deben escribirse, porque la medida que se escriban y se difundan se logra la replicabilidad. De otra manera queda como una experiencia suelta y se guarda, y nos vamos a acordar de ella probablemente solamente quienes estuvimos dentro de ella. Necesitamos difundir lo que hacemos, forma parte de las cosas que nosotros tenemos como acción de proyección social. No importa si lo que hemos hecho es poquito, si ese poquito que hemos hecho está bien hecho, hay que difundirlo. El caso de la gallina es, digamos, una de las cosas que debemos tomar como referencia. Pone un huevito, pero hace un ruido tremendo. Este debería ser parte de nuestras acciones siempre que el huevito está bien, ¿no? Siempre que se hace bien el trabajo. Quiero agradecer nuevamente a la licenciada Noris López Guevara, vicerectora de investigación, licenciado William Gélez Mebarak, que es el director de proyección social, a la señora decana de ciencias sociales, la licenciada Ana Lilia Alta de Parada, y mi compañera en este proyecto, la licenciada, la maestra Adilia de Rivas, por habernos acompañado en este proceso que para nosotros no ha terminado, estamos en un comienzo y estamos a su disposición para preguntas y respuestas en la medida de lo posible. Muchas gracias.